Este programa es una presentación de Administración Nacional de Puertos, Enjoy Punta del Este, Ulbrica Pinturas, UTE, transformando con energía nuestro país. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Docarmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. Semana es un gusto recibir al diputado por Maldonado del Partido Colorado, Germán Cardoz. Una entrevista que teníamos pendiente desde el ciclo pasado. Es más, yo creo que hasta estaba ofendido porque no había sido parte del ciclo. Mea culpa, hay que hacer. Sí, la debíamos la entrevista. Gracias por venir. Un gusto estar acá. Y bueno, dicen que lo bueno demora, así que... Por supuesto. Eso ya lo sabemos, ya nos conocemos. Pero no, a ver, el año pasado quisimos... coordinar, pero vos no podías cuando estuvieron todos los diputados. Cierto. Pero también es verdad que no debíamos el mano a mano. Sí, señora. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, contento, trabajando fuertemente de cara a las elecciones internas, que ya estamos a 50 y poquitos días, recorriendo el departamento intensamente, renovando grupos, mucha gente nueva, con siempre ese foco... de territorialidad que le hemos puesto nosotros a las internas, que buscamos presentarnos dentro de un paraguas de unidad en nuestra lista nacional, porque nosotros, si una definición tenemos en política, es que siempre nos jugamos y nos hemos jugado siempre. Y en esta elección vamos con Tabaré Viera, en esta elección interna, es nuestro precandidato a la presidencia en la lista 2000, representada por varias 12, 15 listas departamentales que representan a diferentes núcleos territoriales del departamento, ¿verdad? Aiguá, San Carlos, Punta del Este, Maldonado, La Capuera, Balneario de Buenos Aires. Y digo La Capuera y Balneario de Buenos Aires porque ya son ciudades, ¿no? Sí, el volumen de gente que vive en La Capuera. Más allá de que ese volumen no se condice con la cantidad de votantes, ¿no? Porque hay mucha gente... Bueno, porque hay mucha gente que... Que no ha hecho el traslado. Que no ha hecho el traslado. Que vota incluso todavía en otro departamento. O que votan San Carlos, o votan Maldonado, o votan Punta del Este. Pero es una ciudad, indudablemente. Sí, sí, claro. Tiene casi más gente que Aiguá. Casi no más gente. Más, ¿no? Sí, seguro. Sí, lo que pasa es que viste que estamos todavía esperando los números del censo, que se demoraron un poquito. Pero bueno, escúchame, pero a ver, el otro día presentaste hace unos días toda la lista y el grupo y todo ese paraguas del que hablás con Tabaré Viera acá en Maldonado. Y yo te veía en la conferencia de prensa, en la junta y demás. Pero quería preguntarte, si hubiera estado ahí en ese momento también, ¿cómo estás? Porque pasaron muchas cosas en este periodo, ¿no? Y algunas duras, y algunas feas, y algunas más o menos. Había gente que decía que, bueno, vos no ibas a salir más a la arena política, o porque no habías quedado con ganas, o porque de alguna manera te habías afectado tanto por lo que pasó al principio del gobierno, que capaz que, bueno... No te presentabas más. Y estamos ante un Germán distinto, ¿no? Yo te veo revitalizado, te veo con ganas, te veo enchufado en la campaña. Sí, como todo ser humano, pasé un proceso del cual tú bien hablás, muy injusto, absolutamente injusto, pero del cual al final del día uno termina fortaleciéndose por la experiencia, por la madurez, por mirar por el... hacia atrás, analizar y decir qué hice bien, qué hice mal, qué no volvería a hacer, en qué me equivoqué. Yo, a ver, estamos hablando de una contratación de publicidad en el Ministerio de Turismo de las centenas que se hacen en cada periodo de gobierno, utilizando absolutamente el mismo procedimiento que se utilizó siempre, utilizaron los gobiernos anteriores, que no se pagó porque no la empresa que se contrató para brindarle ese servicio no pudo acreditar una debida forma de pago y no, yo mismo di la orden de que no se pagara y envié el expediente jurídica y de ahí se armó un gran escándalo porque surge de adentro una traición interna
De adentro del Ministerio, adentro del Partido Colorado. Sí, de un cargo que el sector me había encomendado nombrar, que hoy esa persona no está en ningún lado. En ningún lado, no está ni militando ni está en ningún sector. Y por supuesto, hubieron actores del Frente Amplio, fundamentalmente a nivel departamental, que quisieron hacer una cosa bochornosa de algo que te estoy diciendo, una contratación de $200,000 que no se pagó, que no se utilizó el servicio. Cuando estamos hablando de exceso de gastos de Antel Arenas por $80 millones, de contrataciones directas en la Intendencia de Montevideo, gobernada por el Frente Amplio y por una candidata a presidente, el 94% de las contrataciones en la Intendencia de Montevideo fueron de manera directa. O sea, creo que fue todo muy injusto. Pero a partir de eso yo viví un proceso personal, ¿verdad? Del cual... Claro, pues yo te quería preguntar algo. Yo no sé si es tanto lo que quedó, o capaz cómo lo evaluás vos, mejor dicho, sería la pregunta, de lo que quedó del episodio puntual este que recordabas ahora, de cómo fue el tema de la contratación, lo que se pagó, lo que no se pagó, lo que se dijo, lo que no se dijo. ¿Fue eso lo que quedó para vos después de que pasó la espuma? ¿O fue lo otro? Aquello de que Germán Cardoso o el ministro de Turismo le mintió o le ocultó información al presidente, termina fuera del cargo. Nunca le oculté información. Yo le llevé... A nivel de la opinión pública. Yo le llevé toda la información al presidente. Y es más, después, cuando vi que era el encarnizamiento mediático por una pequeñez dentro de las cosas que han pasado, Laura, yo tomo la decisión de renunciar para volver al Parlamento, yo pedí una comisión investigadora, sí. Yo defenderme, yo demostrar que no había hecho nada malo ni nada impropio, así lo hice en la comisión investigadora. El Frente Amplio igual insistió y me denunció en la justicia penal, fui a la justicia penal y demostré en la justicia penal que no había hecho nada impropio y la Fiscalía no encontró ninguna irregularidad ni ningún delito y decidió archivarme la denuncia que el Frente Amplio había hecho en mi contra. Obviamente que ese no fue un proceso fácil. A ver, humanos somos todos. No es nada lindo pasar por todo eso. Pero entendí de que era el camino en el cual me tenía que emprender y hacia dónde tenía que recorrer. Y así lo hice. Fue un año y medio largo. Fue un año y medio que, bueno, muchas veces no tenés la cantidad de amigos que pensás que tenés. Pero salió todo bien. Y salimos fortalecidos, creo yo, como persona, con muchísima más experiencia, porque vivir todo ese proceso que te decía del año y medio, de las pérdidas, de quién está, quién no está, a uno también le hace ver muchas cosas y aprender muchas cosas y no creértela, que eso es lo más importante de todo. Yo creo, ¿pero no, y vos te la habías creído? No, siempre tuve claro que en política no hay que creérsela, pero hoy más que nunca creo que no hay que creérsela. Hoy más que nunca estoy convencido de eso, porque hoy más que nunca... tenés esas decepciones de quienes están cuando está todo bien y después se olvidan de tu cumpleaños o no están como estaban con esa intensidad. No estoy poniendo nombres, estoy hablando genéricamente de dolores. Pero bueno, hoy el tiempo pasó. Yo soy un hombre de partido. Bueno, eso, ¿cómo se procesó a nivel del Partido Colorado? A nivel del partido siempre tuvo respaldo. Porque siempre fui, demostré, llevé lo que había pasado. La Fiscalía lo estudió durante un año, todo. Y una vez que archivó, o sea, al contrario, respaldo más que nunca. Y hemos salido con la frente en alto de todo esto, a recorrer el departamento, a reencontrarnos con la gente, con los amigos. ¿Y la gente qué te dice? ¿Te habla del episodio, te pregunta o no? Ya no. Creo que fue parte de un proceso. Hoy puede que alguien sí, como me estás preguntando tú, pero mucha gente entiende que fue una gran injusticia. Muchísima claro, gente entiende que fue una gran injusticia después que pasó todo el proceso, ¿no? Claro, estoy preguntando también porque nosotros nos debíamos esta charla. Sí. Y tal vez hubiera sido una charla para el año pasado, pero bueno, no se dio. Y también porque, digo, mucha gente pensó, vos lo sabés, digo, y capaz que lo has conversado con alguna gente del departamento. Mucha gente decía, Germán de esta no se levanta. Y otros decían, no se olviden que Germán siempre ha tenido en política y
una cuestión que yo no sé si decirte que tenés suerte o no tenés suerte, porque suerte parece como que uno le saca merecimiento a todo el trabajo político de toda la vida. Pero también a veces hay componentes de suerte, ¿no? Pero digo, entonces había como esa polarización. Germán de esta no se levanta más, Germán no va a poder seguir haciendo campaña política. Otros decían, no se olviden que Germán... Más allá de lo que vos decís de lo formal, de lo que fue el episodio, de la justicia, porque viste que hay otra línea donde no importa lo que diga la justicia, no importa. Y es unas cosas que quedan después de todos estos episodios, ¿no? Entonces, por eso yo te decía cómo se procesó ya no tanto en lo personal, sino a nivel de particular. ¿Y qué te dice la gente hoy? Si lo tiene en cuenta, si no lo tiene en cuenta. Yo siento que es un tema superado. Sí, sinceramente sí. Y por algo nos vamos a plebiscitar junto a un montón de gente de nuevo. Que nos está acompañando felizmente. Algunos que volvieron, otros que siempre estuvieron. Vos decías también muchos nuevos. Y otros que... Hay unos que van, otros que vienen. Sí, mucha gente nueva, ¿sabes? Por suerte. Uh-huh. Gente... Cada día encuentro más gente de la generación nuestra, Laura. De la generación nuestra, entre los 40 y los 50. Ponele. Con ganas de involucrarse en política que no se había involucrado. Cada vez descubro más eso en la medida que transito y recorro. Gente que por diversas definiciones de la vida, o vaya a saber qué, o le interesaba, no se había acercado, no había tenido la oportunidad, que hoy quieren participar en política. Y... El Partido Colorado, a pesar de que si uno mira por las encuestas, con todo lo que pueden significar las encuestas en una interna, que es el cementerio de las encuestadoras, pero incluso aquellas que proyectan para lo nacional, para el porcentaje que están, todo el mundo condice en que tiene una multiplicidad interesante de candidatos. Un menú variado. Un menú muy variado, o sea, más menú. Pero bueno... no deja de ser interesante. Yo creo que también, está bueno. No deja de ser muy interesante. Sí, sí. Bueno, vos optaste obviamente por Tabaré Viera. Hay una línea aparte, digamos, que vallismo, siempre vallismo. Bueno, ¿por qué Tabaré Viera y no otro candidato? Más allá del vallismo, ¿no? Que en el Partido Colorado, de alguna manera, también hay muchos que reivindican. Sí, incluso hay gente que fuera del Partido Colorado reivindica el vallismo, y lo cual es imposible porque Valle y Ordóñez será colorado, o sea, el vallismo está en el Partido Colorado. Pero de cualquier manera, yo creo que el partido tiene muy buenos candidatos, ¿sabes? Al no haber un favorito clarísimo como había en los últimos procesos de elecciones internas, creo que desde Jorge Valle hasta ahora siempre hay un favorito claro, Pedro Bordaberry dos veces. Bueno, después... La elección pasada, la novedad de Talvi, Sanguinetti, que decide volver porque el partido estaba flaco, y ahí se arma una interna interesante también, pero digo, eran dos. Dos, o sea, con conocimiento, con visibilidad. Eso en esta interna no pasaba. En esta interna, por lo menos hace un año y medio, no se vislumbraba. Entonces empezaron a surgir candidaturas, pero candidaturas bien interesantes, y yo creo que el partido tiene muy buenos candidatos, que todos representan diferentes cosas. Ahora, tú me preguntás, ¿por qué Tabaré Viera? Y bueno, porque creo que es lo que el Partido Colorado y el país, y me quiero parar en lo que te estoy diciendo, el país, necesitan para conducir, para liderar una nueva coalición de gobierno. ¿Por qué? Por su experiencia... porque fue 10 años de intendente de Rivera con total éxito, porque fue vicepresidente de OCE, porque fue presidente de Antel, porque fue senador de la República, porque fue diputado. O sea, tiene una probadísima experiencia y conoce el Estado como ninguno de los otros candidatos. Y tiene una enorme capacidad de diálogo, de conciliación. Entonces, si a esa experiencia y a todo ese conocimiento le sumamos lo que inexorablemente se va a necesitar en la próxima coalición de gobierno, en caso de ganar, que es profundizarla, aceitarla, modificar algunas cosas, crear algunas estructuras nuevas que esta coalición no tuvo, sobre todo de diálogo, una mesa de la coalición, donde allí puedan muchas veces discutirse cosas que se terminan discutiendo en el Parlamento y termina funcionando el teléfono como loco desde el Torre Ejecutiva y los ministerios para ver qué estamos modificando, de qué ley, qué conviene y qué no conviene.
Bueno, para todo eso yo creo que Tabaré Vila es el hombre que el Partido Colorado tiene que tener como articulador. Siempre siguiendo la línea de lo que supuestamente va a pasar en base a lo que marcan las encuestadoras en la preferencia del voto, inclusive más allá de que ganara Tabaré Vila la interna y después lo tuviéramos como candidato formal del Partido Colorado. El escenario indica que de nuevo va a estar medio polarizado, ¿no? A ver, lo que digan las encuestas, acá la encuesta, el fallo final es la gente votando, sí, ¿no? Sí, sí, nos vemos pero, en las urnas todos. Pero como tú bien decís, si uno mira el panorama de febrero a hoy ha variado. En febrero el Frente Amplio en las encuestas tenía una diferencia de casi 10 puntos sobre la coalición que gobierna hoy y ahora es 3 puntos. 3 puntos con un margen de error más o menos 5, lo cual todos dicen es un empate técnico con tendencia de achique del gobierno en los guarismos, en el gobierno, en la coalición gobernante, en los guarismos, con lo que respecta a lo que era febrero. Ahora esa brecha se ha ido y hoy se está encontrando. Por tanto, creo que, primero, hoy se están midiendo partidos, porque los candidatos todavía no sabemos a ciencia cierta. O sea, quienes estamos en política, más o menos, sí sabemos, vislumbramos, pero ahora la gente, el ciudadano común y corriente, mucho vota al candidato, se siente cómodo con un candidato. Entonces, una vez transcurrida la interna, cuando esas encuestadoras hoy ya se animan a poner sobre la mesa probables candidatos, ahí también varía la encuesta. La coalición le da de una manera con un candidato del frente y de otra manera con otro candidato del frente. Por eso, tenemos que esperar. Está bien, pero la pregunta estos 58 es, días son determinantes. El Partido Colorado. Sí, estos 58 días son determinantes para la interna y lo que vaya a pasar después en virtud de quienes sean efectivamente los candidatos de cada partido. Ahora, el Partido Colorado, porque mi pregunta iba a esto, asumiendo que hay una cuestión parecida a la que marcan las encuestas hacia octubre, el Partido Colorado, independientemente de que Delgado ganara la interna del Partido Nacional, que es lo mismo que, está bien, es una encuesta, no se sabe, tiene que pasar la elección. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Bueno, vamos a ir por el lado del que tiene una diferencia en este momento, supuestamente según las encuestadoras, a favor. Y media con aire. Si vamos al escenario, Delgado es el candidato. Hay un escenario de balotaje, por esto que vos decías, de cómo se vienen comportando desde febrero, desde el principio de año hasta ahora, los bloques. El Partido Colorado y Tabaré Vila, en este caso, define. Ese. Bueno, eso. Ahí iba. Obvio que define. Y obvio que nosotros estamos trabajando para una segunda coalición de gobierno. Porque creemos que con pandemia, con guerras en Ucrania, que la gente lo ve como algo lejísimo y como ahora se instaló la guerra en Israel, no se habló más de la guerra de Ucrania, pero eso todo tiene incidencia en la economía, en los commodities, en lo que Uruguay produce. O sea, con un montón de variables en contra, hoy la coalición de gobierno ha mejorado sustancialmente. Bueno, la pandemia le pegó al mundo entero y el Uruguay lo castigó con una pérdida de 3 puntos del PBI el primer año de gobierno, o sea, de déficit. O sea, eso no estaba previsto en los planes de ningún gobernante. Sin embargo, tuvimos un comportamiento ejemplar en la pandemia, fuimos de los países modelos en salir de ella. Hoy ha habido crecimiento de la economía, ha habido crecimiento del empleo. Con respecto a 2019 estoy hablando, ¿verdad? Hay mayor ocupación de fuentes laborales, hay mayor producción nacional. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que el Partido Nacional es especialista en facturar lo propio. Y es natural, porque lidera, tiene el presidente. Ahora, el equipo económico base. La ministra de Economía sí ha sido Susana Arbeleche, una gran ministra, pero todo el equipo de la Oficina Nacional de Planeamiento y Presupuesto, liderada por Isaac Alfie, Julio de Brun, Gustavo Michelin, te podría seguir dando nombres, ese equipo que pidió Torre Ejecutiva del Partido Colorado y han hecho un esfuerzo inmenso para que los números de la economía estén como estén. Entonces nosotros, vaya si nos sentiremos representados por todas estas cosas que están pasando. ¿Que hay matices? Sí, claro, siempre los hay. ¿Que no estamos de acuerdo con todo? Y sí, pero tenemos que tener la madurez suficiente y necesaria para resolver esos temas y entender que es mucho mejor
ir por este instrumento de coalición en segunda etapa, en segundo gobierno, que ir al gran signo de interrogación, que ir a la pérdida del ahorro individual, que ir a regalar el dinero de la seguridad social, a tirarla a un agujero vacío como pasó en la Argentina y ya sabemos lo que pasó con los gobiernos de los Kirchner, que ir a retroceder en materia de seguridad, porque si bien en seguridad no estamos bien, se han mejorado los índices en un montón de delitos. El que más nos duele, quisiéramos estar mejor, que es el de los homicidios. Bueno, hay que ir allí y hay que ir a los allanamientos nocturnos, porque yo el otro día hablaba en la conferencia de prensa, la droga hoy, el narcotráfico, el microtráfico, está teniendo el consumo una incidencia tremenda en el aumento de los delitos, en la inseguridad, en la violencia intrafamiliar, en lo que vemos del porte de las armas, en los ajustes de cuentas. Entonces, tenemos que ir al allanamiento nocturno. La boca de venta de droga no es un hogar como está consolidado, ¿verdad? Protegido sí, en la Constitución de la República. Bueno, no, y el Frente Amplio, y el Frente Amplio no quiere el allanamiento nocturno. Y el Frente Amplio, hoy tenemos dos candidatos favoritos del Frente. Uno firmó para el plebiscito de la Seguridad Social. Pero yo creo que ya con una dosis de responsabilidad, porque cada cual tiene que hacer cargo de a quien representa y lo que representa y las consecuencias de lo que uno dice y hace, dice que no sabe qué va a hacer, que está estudiando. Hace un año que está estudiando. Hace un año que está estudiando, estamos a 50 días de interna y dice que no es necesario hoy pronunciarse. No. Firmó, pero no sabe qué va a hacer, si va a apoyar o no el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. Por otro lado, Yamandú Orsi, que haya dicho que no lo apoya, pero no lo apoya tibiamente. O sea, acá no se asumen las cosas de acuerdo a la trascendencia. Estamos hablando de 25 mil millones de dólares, Laura. Es el ahorro de los uruguayos durante 25, 30 años. Ya hay gente que se ha jubilado por este régimen. El país se expondría a juicios también de capitales que han invertido en las AFAPs, que hoy se les cambiaría en la regla de juego, los cuales nos costaría una enormidad. Y aparte el sistema es bueno y es sano y funciona. Entonces, yo creo que esas son las cosas que tenemos que definir y que están en juego en un próximo periodo de gobierno. Si seguimos avanzando por un lado o queremos retroceder a épocas y a recetas que ya han fracasado en el pasado. Vamos a hacer una pausa y así de a poco vamos calentando motores y nos metemos en el tema departamental. Enseguida venimos. Cada grano de arena desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo. Cada gota. Cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio. Y cada nota. Hacen de cada momento un momento único y de un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica. Más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Pedregosa, Sierra y Roosevelt.
Si tu hija viene con algo que no es de ella, ¿qué le decís? Si ves en un comercio a alguien escondiendo algo en su ropa, ¿qué pensás? Si ves a alguien manipulando el contador de la luz, ¿cómo lo llamás? Hay valores que se transmiten desde niños, con palabras y hechos. Existen quienes con muchas dificultades se esfuerzan por cumplir, mientras algunos aún pudiendo eligen no hacerlo. En el marco del Plan de Inspecciones Zonales, seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica. En UTE, trabajamos para transformar con energía nuestro país. UTE. En esta entrevista de Punta News con el diputado Germán Cardozo. Germán, bueno, veníamos hablando del panorama nacional, más allá de los plebiscitos, además, que vamos a tener, y vos decías, el Partido Colorado define. Y yo te preguntaba ahora en la tanda, ¿y qué pasa con Cabildo Abierto? Esa expresión política que tuvimos en las elecciones pasadas y que fue una sorpresa, fue. Así como fue una sorpresa Sartori en la interna del Partido Nacional, Cabildo Abierto fue una sorpresa en la elección nacional, pero después no pudo repetir en la departamental la misma performance que había tenido, ¿no? En muchos, bueno, la mayoría de los departamentos. Notoriamente Cabildo Abierto tiene una concentración de liderazgo en una persona, que es su líder, que es el senador Guido Manini. Yo creo que eso también responde lo que pasó en las elecciones departamentales. El candidato era Manini en octubre, Manini no era candidato en lo departamental, y ahí un poco está ese ir y venir, que también habla bien de la gente, y no solo para el caso de Cabildo Abierto. La gente hoy tiene independencia en el voto, y entre una elección y la otra muta, cambia. O sea, no tiene por qué optar por la misma elección para gobernar un departamento que para gobernar un país, o para poner parlamentarios y legisladores que para poner intendentes. Pero es difícil medir a Cabildo hoy porque tampoco tiene interna. No tiene competencia. Hablábamos de la competitividad en el Partido Colorado, hablábamos de la competitividad en el Frente Amplio, hablábamos de la competitividad en el Partido Nacional. El Partido Independiente y Cabildo Abierto tienen un único candidato. No tienen. Entonces, eso creo que también lo replega un poco en las internas a no tener la movilidad que tenemos el resto, que estamos compitiendo, que queremos poner a nuestro candidato por encima, sí, del otro. Pero por otro lado, en octubre lo posiciona de otra manera también. Puede ser. Como ya pasó. Puede ser que sí. Digo, la pregunta tal vez sería, ¿vos pensás que el efecto de ya no ser la novedad, de tener 5 años de gestión, de participar en la gestión y que también, digo, tuvieron sus momentos también en el Parlamento? Parecería que la novedad siempre paga. Cabildo, Sartori. Y después, claro, 5 años después ya no sos novedad. Ya te probaste, ya. Y todos tenemos. En la medida que vos te pronunciás a favor o en contra por el tema que sea, ya tenés desgaste. Siempre. Porque vas a dividir opiniones. Si vos te definís, va a haber gente que va a estar a favor y se va a alinear detrás de tu pensamiento, de tu acción, y va a haber gente que va a discrepar y va a estar del otro lado. Y entonces eso ya te genera masa crítica, ¿verdad? Pero yo creo que si analizamos los números hoy de esas encuestadoras, que decís tú que le dan un escenario muy competitivo a la coalición de gobierno, previo a la interna, creo que después de la interna se va a ver más fortalecido todavía los partidos que integramos la coalición de gobierno. Y en esa multiplicidad que tiene el Partido Colorado, ¿va a ser sencillo para vos, o sea, el que gana, gana, como se dice en la interna, el que salga primero, así sea por medio voto, es el candidato del Partido Colorado? Sí. Yo creo que tiene que ser así. ¿Y la fórmula a presentar, cómo se define? Y bueno, vos sabés cómo es nuestro sistema. En realidad, se acuerda muchas veces y nadie contraría ese acuerdo, pero lo que sí establece la Constitución de la República, lo que sí elige la Convención Nacional, es el candidato a vicepresidente. Uh-huh. Eso es, más allá que acuerden la misma noche entre dos personas, dos grupos, los principales, uh-huh, los que representan la mayoría, eso tiene que ser ratificado en una convención. Uh-huh. Y bueno, yo creo que allí va a haber que dialogar, va a haber que esperar cuáles son los resultados. Lo lógico es que sean el primero y el segundo. Eso es lo que a mí se me ocurre como más lógico. Pero bueno, habrá que esperar el transitar de las horas. Yo creo. El primero y el segundo. No hay la en la fórmula colorada. Candidato, candidata. O sea, hablando. Sector,
que después podrá poner mujer, hombre. Por supuesto, cuando hablo. Yo soy muy respetuoso del género, pero no del lenguaje inclusivo. No creo en la sobredosis de género, no creo en el presidenta, porque no es presidente, es presidente. O sea, la presidencia no tiene género, ¿verdad? Entonces creo que esas sobredosis no son buenas tampoco. Cuando estoy hablando de los candidatos que salgan, primera, segunda, eso para mí sería lo lógico, que lo resolviera de esa manera el partido. Pero bueno, habrá que dialogar entre los sectores en base al resultado. ¿Qué te dice la gente, más allá de que obviamente ustedes están ahora de cara a una interna, como todos los partidos, como todos los sectores? Pero vos decías algo hace un rato, ¿no? Hablando de la realidad de Cabildo, de otros partidos. Cuando llega la elección departamental, la gente cambia por completo, esta vez es el chip de lo que votó en la elección nacional y entra a mirar otras cosas y se cambian a veces las mayorías. Y la gente les debe preguntar a ustedes, o a vos en este caso, cómo se van a perfilar o cómo se están perfilando para la elección departamental, que está lejos y donde inciden otras cosas. Que es la última. Que para que la gente última, muchas sí. veces en los departamentos es la que más importa, es porque es el que tienen cerca. Es así. Lo vivimos como parte del proceso, Laura. Sí, sí, hay gente que pregunta, otra no tanta, mucha gente se informa. Es engorroso todo esto de las internas. Mirá que a la gente todavía le cuesta entenderlo, una hoja nacional, una hoja departamental. Y más que yo quiero aprovechar el número de televidencia que tiene tu programa para pedirle a la gente que vaya con el voto. Sí. Que vaya con el voto armado, porque esta interna va a ser récord de listas en la historia. No van a alcanzar los cuartos secretos. No, y además encima, si vos pensás que alguien quiere meter lo que se va a plebiscitar o lo que no se va a plebiscitar. Ah, pero eso va a ser después. Ahora las internas. Pero las hojas departamentales y nacionales van a ver. Sí, yo me acuerdo perdón, en esta última interna anterior, que recorríamos circuitos, porque siempre recorremos, estamos habilitados para reponer listas y ver si está todo bien. Ya en la pasada, había circuitos, había cuartos secretos que habían hojas debajo de las sillas, de las mesas, sí, porque no daba lugar. Bueno, en esta se calcula que va a haber el doble de listas que en la interna pasada. Entonces, por favor, ir con la lista. Vuelvo a la pregunta que me hacías. Entonces, estamos en todo ese proceso, la gente está desandando quiénes son los candidatos y el partido se va a presentar. Con sus propuestas, con sus candidatos a nivel departamental. Ojalá tuviéramos un sistema electoral mucho más justo. Cruzar. Y la verdad, yo creo que Uruguay sigue siendo anacrónico y ahí se la cobro al Partido Nacional, ¿ves? Ahí tengo una discrepancia profunda con el Partido Nacional y se la cobro. Porque el Partido Nacional reivindica históricamente el derecho al voto, el sufragio secreto, universal, patatí, patatá. Y los intendentes son señores feudales, y lo siguen siendo hoy en el año 2024. Y tenemos que reformar la Constitución y hacer un sistema de elección justo, parlamentario justo, como se elige el Parlamento, con proporcionalidad. Los intendentes, incluido Rivera. Todos. Ah, ok. Los Porque intendentes. Ustedes tienen una meca ahí, sí, ¿no? Sí, claro. O sea... Sí, sí, hay que reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque hoy las juntas departamentales no son una representación proporcional de lo que es el reflejo de la sociedad. El partido que gana por un voto tiene mayoría automática, tiene 16. Entonces, ¿qué pasa? Si yo perdí contigo por un voto, a mí el edil automáticamente pasa a costarme el doble que lo que te cuesta a ti. Sí, claro. Y eso no es proporcional y eso no es justo. Eso no es una foto de la sociedad representada en su conjunto. Entonces... Bueno, pero con ese criterio Flores nunca tendría un diputado, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa. Digo, porque es el mismo sistema, parecido. Pero eso es justamente, la Constitución aseguró que cada departamento como mínimo tenga dos representantes. Dos representantes. Podrá ser más discutible, menos discutible, pero ahora, que si tú ganás, el edil te cueste 2.000 y si yo pierdo, el edil me cueste 5.000, a mí no me parece justo. También es un tema de gobernabilidad en la Junta, ¿no? Por lo menos asegurar al partido ganador una mayoría mínima que no le permite hacer todo, porque hay mayorías que son de 19, no pasa hay mayorías que son de 21. No pasa en el Parlamento, y en el Parlamento hay mayoría simple, mayoría dos tercios, mayoría tres quintos, y en el Parlamento hay que acordar, como hubo que acordar a una coalición de gobierno. Y eso es lo que los intendentes nacionalistas se abrazan así y no quieren largarlo de ninguna manera. Y yo creo que se trata de
transparentar el sistema y hacerlo justo. De que haya una fiel representación, y eso va a jerarquizar mucho más aún las juntas parlamentarias. Ahora, en lo que vos decías, que es verdad, ¿no? O sea, la gente se entrevera porque la departamental es la última, que es la que muchos sienten más cerca, pero también mucho depende de la interna, la departamental, porque más allá, digo, vos necesitás los convencionales departamentales, los que van a ir a levantar la mano en un momento cuando se convoque para decir, bueno, el candidato va a ser Germán. Y Germán va a tener tantos convencionales como haya votado en la interna con sus hojas departamentales. Claro. ¿O no? Sí. Bueno, ¿Germán va a ser candidato a intendente eventualmente? Hoy nosotros estamos trabajando, hoy la definición que ha tomado el grupo que me respalda en la interna es que Germán sea candidato a diputado en octubre. Si nosotros tenemos la mayoría y la cantidad de convencionales suficientes para una candidatura propia a la intendencia departamental, la vamos a tener. Si no llegás al mínimo para tener una candidatura propia, por más que te vengan a... Pero eso... No vas a salir a pescar convencionales, digamos, no, como se dice siempre. No, eso puede formar parte del diálogo, porque, a ver, es un escenario muy probable que nadie tenga los votos por sí solo, porque el partido tiene una interna muy fragmentada. Por eso. Son 7 las candidaturas que hay. Entonces, muy difícil que si se representan... Pero digamos, capaz que un grupo mayoritario puede tener el 30, que eso alcanza para una candidatura. Sí. También es un escenario probable. ¿Pero estamos hablando de que irían con una sola candidatura? No, yo creo que tiene que ir con 2 mínimo el Partido Colorado. Mínimo, si no 3, pero 2 mínimo. Esa es mi convicción. ¿Cómo quedó tu relacionamiento, digamos, con figuras departamentales? En algún momento se habló mucho de que vos y el intendente Antía habían tenido un alejamiento y que no tenían una buena sintonía. Cierto. ¿Sí? Es así. ¿Y sigue siendo así? Sigue siendo así. ¿Y por qué no se pudo volver a una relación que sí en algún momento fue de otras características? Y bueno, pasa por las características personales de cada uno. Es como confiar o no confiar. Yo no confío en él. ¿Por? Porque no confío en él, le perdí la confianza. Pero digo, uno le pierde la confianza a alguien a raíz de algo. Por actitudes. Por actitudes diferentes en diferentes ámbitos. Personales, políticas. Personales y políticas. Y, bueno, Antía no puede ser reelecto, digo. Y en el escenario del resto de los competidores en esta interna nacionalista, ¿hay buen feeling o sí, pasa como con Antía? No, yo soy de Maldonado. Primero, Antía es de Montevideo, no es de Maldonado. Yo también. Bueno, pero te digo... Yo nací en Maldonado. Nacido y criado, ¿no? Y tengo... Cuando estamos hablando de un departamento donde absolutamente hoy... como polita, construido por todos, pero te quiero decir... Claro. Vuelvo a lo que te quiero decir. Desde que camino... Yo tengo conocimiento con algunos actores políticos de toda la vida, desde que soy niño, acá en el departamento. Con otros después, ¿no? De grande, pero ¿qué quiere decir? Yo tengo buen diálogo, buena relación con la inmensa mayoría del sistema, sobre todo con quienes no confunden lo político con lo personal. Y a nivel del Frente Amplio también, mirá que con esto, a ver, ahora, y lo digo después que ha saltado todo este escándalo en las últimas horas de la falsa denuncia de Yamandú Borsi. Yo a Yamandú lo conozco personalmente, porque Yamandú vivió acá en Maldonado. Estuvo en el CERP, se recibió de profesor de docente acá en el CERP. Y su pareja aparte... Vecina mía toda la vida, de fondo por fondo. La abuela de ella vivía a los fondos de mi casa. Entonces, digo, la conozco de una vida, a Laura Alonso Pérez. Yo lo llamé a Yamandú. No ahora. Ahora lo está llamando todo el mundo, me imagino. ¿Lo llamaste cuando lo apareció? Llamé cuando explotó cuando toda la duda, surgió el tema y toda la duda. Porque lo conozco y confiaba en él. Y sabía que no lo creía capaz de algo así. ¿Qué te quiero decir? Hay cosas que van mucho más allá de lo político, que va en las afinidades y en las confianzas personales que uno sienta. Yo, discrepancia política con Yamandú, Orsi, y criticarlo a Yamandú en política, bueno, lo critiqué porque no se la juegan lo de la seguridad social. O sea, pero eso no quita que haya un límite y que lo político se transforme en personal y lo personal en político. Entonces, yo tengo afinidades con un montón de gente de la política del departamento, en el Partido Nacional, en el Partido... Supongo que con Antoni tampoco tenés mucha afinidad. No, claro, porque yo tengo valores y él no los tiene.
Sin embargo, ustedes se llevaban muy bien en un momento y a alguna gente les sorprendió cuando el ataque virulento de Antonini cuando vos eras ministro. Y bueno, porque él es un carroñero. Él es así, cada cual tiene los valores que tiene. Si yo no tuviera los códigos que tengo y muestro los WhatsApp que tengo de Antonini cuando yo era ministro... ¿Agarrar el teléfono? No soy como él. ¿Pero que en el sentido de que te pedía favores? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿De qué tipo? Me pidió hasta reuniones. Bueno, pero pedirle una reunión a un ministro... Sí, fui al ministerio. Cuando los temas de la repatriación, de la pandemia, me pedía favores para amigos de él. O gente conocida de él. ¿Qué tipo de favores? Para que yo facilitara, para que pudieran agilizar los trámites, para que la gente pudiera venir. ¿Y eso no está mal? Eso ellos lo critican, lo han criticado. Lo han criticado muchas veces. Yo creo que no está mal. Un gobernante tiene todo lo que debe hacer el mayor esfuerzo posible por ser un facilitador. Sí. Pero ¿te acordás cuando a mí me criticó el Frente Amplio y hasta sacó un comunicado porque yo era el ministro y habían... picadas y escándalos musicales y caños de escape que molestaban a los turistas, a los transeúntes? Yo llamaba a la jefatura y decían que eso estaba mal, que era tráfico de influencias. Cuando yo llamé porque la empleada doméstica del edificio donde yo estaba viviendo era víctima de acoso y violencia, y llamé a la jefatura porque en la décima no le daban la atención que le tenían que dar, iba y perdía 4, 5, 6 horas, no podía trabajar y no le atendían. Sí, pero ahí hubo un componente no menor que yo me acuerdo que se lo pregunté al fiscal en San Carlos. Dije, pero a ver, si están, porque estamos hablando de la formalización, sí, del en aquel momento el coordinador de claro, pero por ese hecho puntual, ahora, Laura, pero ahora, como yo dije, llamaba y hablaba. ¿Estaba mal atender al ministro por algunas cuestiones así y se lo consideró? Pero yo siendo ministro de Turismo... llamaba permanentemente al director nacional de la Policía Caminera. A ver, porque había problemas en rutas y en accesos turísticos. Llamaba permanentemente a jefes de policía de diferentes jefaturas del país, no solo de Maldonado. Llamaba al ministro de Transporte. Yo me acuerdo de haber llamado a Heber cuando dije, che, ¿cómo tenemos pandemia? ¿Cómo me vas a subir el peaje? Estoy haciendo un esfuerzo enorme para mover el turismo interno. No podemos aumentar el peaje. Y se aumentó... La medida fue para traer a la gente al sistema, al TAG, no se subió el TAG y entonces se logró esa medida equilibrar. Claro, pero una cosa es ministro a ministro. La medida de coordinación, pero a ver, Laura, no seas mala. No, yo no estuve, a mí me pareció en ese momento, se lo planteé al fiscal. ¿Qué le llama yo al 911? Si la cosa no está mal para cínicos, un lado, está mal para el otro. Y si no, no está mal para ninguno. Pero no seamos cínicos. Por eso, no seamos cínicos. No está mal para ninguno. Hay un periodista de Montevideo que fue durísimo en la crítica conmigo por eso, Gabriel Pereira. Sí. Durísimo fue. A tal punto de cinismo que él, cuando lo amenazaron de muerte, porque en un hecho lamentable y triste para él en lo personal, no llamó Gabriel Pereira al 911, llamó al ministro Larrañaga. ¿Y por qué Larrañaga lo atendió siendo ministro? Porque era periodista y lo conoce. A ver, o toda persona que es amenazada llama al ministro. Es que es lo normal. Uno trata de acceder de la manera, sin violentar ninguna norma. Pero entonces Antonini no estaba haciendo nada mal. No, pero me criticaban a mí después por lo mismo. Por eso te digo la doble cara, la doble moral, la falta de valores, el carroñerismo, el tratar de como alguien está, vamos a echar nasta a la hoguera. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Yo me acuerdo que en una nota que hicimos con él el año pasado, yo le dije, bueno, hay gente que de repente puede aplaudirte lo que fue tu postura con respecto a lo que pasó con Germán, y otros dicen, ay, Antonini volteó a un ministro. Digo, pero también hay gente que es muy crítica de lo que pasó, sobre todo teniendo en cuenta ese vínculo que en algún momento había de diputados de Maldonado o legisladores departamentales en el ámbito de la Junta, compañerismo entre figuras políticas locales. Bueno, a él no le gustó mucho la mayoría de las preguntas que le hicimos el año pasado en la entrevista, pero digo... Yo recuerdo haber estado con ustedes en un montón de eventos y que tenían una relación completamente distinta. A mí, por ejemplo, fue de las que me llamó la atención la virulencia de la postura, ¿no? Pero
son opiniones personales. Allá él. Él y su conciencia. Y sus valores. Bien. Germán, 30 listas dijiste para esta interna. No. ¿30 listas departamentales? 15, te 15, dije. Ah, 15. 15. Me quedé con el 30, llegó no, a la No, no, yo qué sé, hay sectores que no, hablan de... No, no, pero vos 15. Sí, aproximadamente. Puede haber alguna fusión de aquí a allá, viste que siempre hay grupos que por como hacemos movilizaciones y actividades en común, muchas veces surgen interrelaciones de grupos o de gente que no tenían vínculo, que se sienten cómodos y afines... Se terminan funcionando, pero hay el entorno de 12, 15, seguro. Sí, igual es un número importante. Con un número, con una única lista nacional. Bien. Que es la 2000. ¿Ya estás preparando las listas? Sí. No lleguen el 31. No, eso es una locura, siempre. 23:58. No hay trabajo más... Para la gente es la elección que menos le importa, la interna, la que menos participa. Y es la que tiene la ingeniería electoral más complicada para los grupos. Y es la más engorrosa para los grupos políticos, para los partidos, porque hay que juntar los consentimientos. Originales, hacerlos entrar al sistema, que coincida el número, la serie. Media cosa. No te coincide porque de pronto... ¿vos cómo te llamás? ¿Tu segundo nombre cómo es? Laura. ¿Solo Laura? Y el primero es María, el segundo es Laura. Bueno, pasa. Sí, claro. Pasa. A mí me ha pasado, no puedo registrar gente porque en la corte está ingresado como María do Carmo. Claro, y la gente te dice Laura do Carmo. Y vos después pones Laura do Carmo y la planilla te tira para atrás. Y no coincide. Hasta eso una pasa. Una letra, que la gente no te dice. Mirá que a mí en la credencial me anotaron mal y tengo una letra mal en el nombre. Nunca lo corregí. Entonces vos pones el nombre verdadero y el sistema te dice, no avance. Es una cosa engorrosísima. Después el soporte en papel que tenés que hacer. Que lleva, o sea, el plazo vence el 31 a las 12 de la noche y no hay tu tía. Venció y venció. Por tanto, ahí hay que entrar antes. Yo siempre les digo a los muchachos y las muchachas, no dejen para el último momento, vamos a tratar de entrar el 20 porque va a haber que corregir, no piensen que van a estar perfectas. Va a haber gente que le firma un partido a otro, como pasa siempre. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una persona que le firmó a dos partidos o a tres, la que vale es la primera que entró y que llegó. Y ahí ya quedó con un partido. Sí, cuando llega el segundo, llega el tercero, esta lista está rebotada porque fulanito está en la hoja de otro partido. Sí, sí, la ingeniería de la interna, que es la que la gente menos conoce, como vos decís, la elección que no es obligatoria, ¿no? Es la más complicada. Exactamente. Es la más complicada. Pero bueno, trabajamos para eso y ya tenemos experiencia en la materia. Y de llegar a última hora también. Y siempre, sí. Siempre pasa. Bueno, conversemos después de la interna. Con muchísimo gusto. Gracias, Germán. Así pasó la entrevista con el diputado por el Partido Colorado de Maldonado, Germán Cardoso. Gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Gracias a Enjoy, que aquí estamos. Y nos vemos la semana que viene. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta, cada rayo, cada gota, cada respiro, risa, sabores y miradas, cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar. Un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas. En un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica. Más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Pedregosa, Sierra y Roosevelt.
Si tu hija viene con algo que no es de ella, ¿qué le decís? Si ves en un comercio a alguien escondiendo algo en su ropa, ¿qué pensás? Si ves a alguien manipulando el contador de la luz, ¿cómo lo llamás? Hay valores que se transmiten desde niños, con palabras y hechos. Existen quienes con muchas dificultades se esfuerzan por cumplir, mientras algunos aún pudiendo eligen no hacerlo. En el marco del Plan de Inspecciones Zonales, seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica. En UTE, trabajamos para transformar con energía nuestro país. UTE. Este programa fue una presentación de Administración Nacional de Puertos, Ulbrica Pinturas, Enjoy Punta del Este, UTE, transformando con energía nuestro país.